thank mm -hmm. Bueno, pues buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que un año más presentamos el Festival de Cante Flamenco de la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara. Son 34 años ya, 34 ediciones y por eso hoy pues bueno, me acompaña por un lado Rafael Zumaquero, que es de relaciones públicas de la de la Peña Flamenca y como no, pues su presidente Paco Álvarez. Decir que bueno, que nosotros Entendemos que esto es ya un clásico en San Pedro de Alcántara, un clásico en el verano, en la agenda cultural, y desde luego también es un referente no solamente a nivel provincial, sino también a nivel eh, andaluz, digamos. Es uno de los, de los festivales más antiguos. Uno, además, hay que entender que es el gran trabajo que hace la Peña Flamenca a lo largo de todo el año, porque esto es verdad que son meses trabajando y preparando. Este festival y que no pueden decir muchos pueblos que lo han mantenido durante 34 años, además con, con unos artistas de, de primer orden y desde luego pues cada vez más, más conocido, cada vez vienen personas eh, de otros pueblos y ciudades cada vez más lejanas y por tanto también pues sirve para eh, promocionar San Pedro Alcántara. Ayer mismo en diferentes páginas de, de festivales flamencos pude comprobar cómo llevan meses ya publicitado este festival, por tanto, el nombre de San Pedro Alcántara está por distintos eh, lugares y desde luego que también esto es de... De agradecer. También decir que bueno entendíamos por parte de, de la delegación, porque además intentamos también pues esa difusión del flamenco, como todos sabéis también hacemos desde el año pasado y, y muy, dentro de muy pocos días vamos a presentar la segunda edición de, de La Calle Flamenca aquí en San Pedro Alcántara. Pues entendemos que tenemos que difundir nuestra raíz y nuestra identidad, como es el flamenco. Por tanto, también entendíamos que teníamos que apoyar este festival pues, con un poquito más de dinero, una, una partida presupuestaria un poquito mayor, con la intención de que aunque ya es grande el festival que cada vez vaya eh, teniendo pues más peso todavía Paco más si desarrollo. puede si puede tenerlo por tanto nosotros pues eh, estar orgullosos de una peña flamenca como la que tenemos en San Pedro que además es una yo de las pocas que conozco tan activa están todos los socios siempre haciendo no solamente cursos y talleres allí mismo, sino eh, diferentes actuaciones, actividades, incluso muchas comidas eh, haciendo hermandad, que en definitiva siempre con ese hilo que es el flamenco y desde luego también... ...que colaboran también con los colegios... ...es muy importante para que los más pequeños... ...pues conozcan el flamenco... ...y podamos tener en San Pedro pues esa... ...esa gran... El interés por, por el flamenco... Eh, ...y bueno yo... ...pasarle ya la palabra a, al, al... presidente, a Paco Álvarez... ...y decir bueno que será. él va a explicar ahora mismo... ...pues todos los artistas y decir que bueno que va a ser, como todos los años, siempre oscila a finales de julio, primeros de agosto, será el próximo sábado 30 de julio, a las 10 de la noche, pues en el, el sitio que ya lleva muchos años haciéndose, que es el Colegio Público San Pedro Alcántara, aunque sí que me gustaría decir que esperemos que trabajando y buscando sitios nuevos podamos algún día buscarle un sitio todavía más acorde a este festival de flamenco de San Pedro porque yo creo que se lo merece y creo que tenemos que seguir trabajando tanto la peña como en este caso la tenencia y la delegación de cultura en, en buscar todas las posibilidades para que cada día pues eso, pues sea un festival mucho mejor, si cabe de lo que ya es. Así que le paso la palabra a Paco para que nos explique con, con más detalle. El, la relación de artistas. Bueno, pues como bien ha dicho Gemma, está eh, más empollona quizás que Paco Álvarez en el flamenco. Uh -huh. Yo deciros que un año más, y lo he dicho en, en varias ruedas de prensa, eh, cuando me, me han entrevistado nuestro amigo Pepe y compañía, y otros más, y Marbella, y le he dicho que ha sido un año más. Pero un año más, que es que por mucho que aprendamos, es que no terminamos, porque nos encontramos cosas como, como el colegio, que estamos a, seis, a cinco días de esto y también no tenemos la llave del colegio. Que no habrá ningún problema, pero hay una inquietud que tenemos. Realmente hay que hay que entender lo que es así. Porque, vamos, yo creo que cultura y el colegio tenga ningún problema para decir, no, las llaves ya las necesitamos porque es un evento que se hace 34 años. Nuestra Peña tiene 35 años y cinco años que estuvo también andando, estuvimos andando hasta promoverla y llevarla donde estamos. Pues la verdad es que es, es para nosotros un honor, pero eh, siempre tenemos que dar las gracias a vosotros, los medios, a, a, ten, a la tenencia de alcaldía, a nuestra delegada de cultura, Ayuntamiento de Marbella a la gente que viene a nuestras casas comerciales, que si no fueran por ellos no podríamos llegar a hacer un evento de este tipo. Este tipo de evento ya no vamos a atrasarnos a los años 80 y algo, que mil 4.000 personas en el campo furbo. Ya se están haciendo más festivales en más pueblos y entonces la gente te va recortando. Yo recuerdo en el festival en el campo de furbo que terminábamos a las 8 y media de la mañana. Y la verdad es que ya hemos cumplido años y entonces el personal no aguanta tanto. Lo siento, pero que a ti. Pero bueno, lo estamos haciendo con mucha elegancia, muy 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 muy, muy ameno con, la, con el personal que nos están apoyando y la lucha constante que llevamos en nuestra peña, que es jueves por jueves, nos reunimos y siempre tenemos muchas cosas que, que comentar y que hacer. Eh, este festival, como ya ha dicho Gema, el 30, 34 Festival Flamenco en San Pedro, eh, llevamos 14, 15 años haciendo en el colegio, la verdad que allí se está agradable, se pone una barra, se pone un servicio para que la gente tome, tome un bocadillo, puedan tomar un aperitivo. Y a nuestros artistas que vienen, que por eso estamos haciendo festivales, porque tenemos una constancia, una diversidad con ellos, que siempre que llega a nuestra casa lo atendemos como ellos se merecen, ni más ni menos, se van. ...con los con, de boca abierta, de muy agradecido... de estar con nosotros. Estos, estos señores y estas señoras, señoritas que vienen a cantar, y este pedazo de pianista como es pareja Obregón, y estos pedazos de guitarra, pues la verdad es que para ellos venir a San Pedro es, ya es un lujo, aunque están acostumbrados. ...ya ha ganado un, un sueldo más grande... ...pero sin embargo... Mmm, ...tenemos la suerte de decirle... Eh, ...diez días antes... ...hacerme la factura que esto es lo que va a cobrar... <laughs> ...la verdad es que hombre... ...un poquillo... ...un, po un poquillo cara al, al Paco Álvarez... ...pero eh, gracias a que ya tenemos mucha confianza... y han venido dif diferentes años... ...el otro día llamó a la ahorita y en Italia... Pues ...yo digo Laura yo no sé cuánto me iba a costar... Eh, la, <laughs> ...tu intervención de hablar contigo un ratito... ...pero bueno dicho esto, decirle al público general que nuestra, que nuestra peña en nuestra peña está abierta al diálogo tenemos ciento treinta y tantos socios que allí se cuecen mucho personal acaban de, he llegado un poco justito ahora porque me ha llamado de este concejal de la peña de dejíjares de, de granada que vendrán 40 40 y tantas personas eh, de la peña flamenca de peligro una presidenta muy chiquitita de cuerpo, pero con mucho arte, nos atendieron muy bien cuando estuvimos allí, igual que en la platería, igual que cuando vamos a otras peñas. Como ha dicho ella, nuestra peña, pues también organizamos nuestros viajes, porque el socio quiere que esté movido, como en todos los, en todos los trabajos, y que no falte las actividades. La gastronomía que se hace en la peña, pues la verdad, invitamos casas comerciales. Aquí la señorita me falló porque se fue a la feria del ingenio, pero bueno, yo sé que, que no se lo tengo, ella sabe que no se lo tengo en cuenta. Y dicho esto, que el festival que es de categoría y que yo sé que vamos a llenar en la sala, deciros que Miguel de Tena viene a dar todo por el todo. Pareja Obregón, que ya lo tuvimos en La Peña el pasado, que es un pedazo de pianista, nos hace un concierto con una bailadora delante, que es un fenómeno. Eh, Antonia Contreras viene de Málaga, antes era Antoñita Contreras, hoy Antonia, le digo, ya el próximo año tenemos Doña Antonia, porque viene con su, con su guitarra especial que va con ella estará también con nosotros la Laura Vitar que ya he ha hablado de ella de Sevilla esta mañana está hablando de ella y dice, después te llamo que estoy con los dientes liados estaba de dentista. Y, y también eh, Rocío Bazán de Estepona los, otras guitarras más que viene que es Chaparro de Málaga Ya está diciendo que metemos gente de, de media Andalucía y, y, y este y, y Rebollá de, de, de Sevilla eh, Eduardo Rebollá que como no, ni más ni menos como, como Chaparro de Málaga es un lujo. Eso es un, va a ser un, un festival de una categoría imponente y que allí estaremos los 11 directivos de la Peña, entre puertas, entre camerinos, organizando para que los artistas no les falten nada, para que estén organizados y el que se vaya a pasar, decirle: párate ya. Y a, para que no fumen los camerinos, porque después los niños tienen que entrar al en colegio. En fin, deciros que esta selección de flamenco de la calle Guadalajara, en el colegio mixto San Pedro, que va a ser un espectáculo de muchísima categoría, eh, lo saben nuestros amigos que son de flamenco, hemos mandado diferentes octavillas y, y carteles a las peñas mmm, vecinas, y nos vienen hasta de Doña Mencía de Córdoba, nos vienen de, 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 de Málaga, porque tenemos en Torre Macarena, tenemos buenas amistades, en Corea del Río, que ya estuvimos también hace dos años, en fin, tenemos una una, una diversidad de peñas amigas, más las 54 peñas que hay en Málaga, que están todas federadas, y ahí estamos todos con, el, con nuestro presidente Pérez Castillo, que es un canijillo que tenemos allí, o sea, más gordo que Paco Albredo. Pero bueno, es un fenómeno, lucha por ella, ha estado el presidente de la federación y el presidente de la confederación de Peñas de Andalucía. Es un, así, es un luchador, y como aquí yo, los 10 hombres y mujeres que tengo conmigo en la dirección son luchadores, y si no fueran luchadores, mmm, no los necesito. Puedo presidir de, de algunos que no trabajen. Tiene que ser lucha constante y sin dejarse la piel. Pero hay que seguir poniendo carteles, poniendo... Yo, cuando pongan los que te me quedan de el coche, son 110. Claro, le digo yo a mi, a mi dirección de la peña, digo, mames si ¿sí, ¿cuántos habéis puesto? Uno 30, otro 25. Les digo, pues, cuando si no llegáis a 100, por lo menos, no voy a llegar a presidente nunca. Pero, pero bueno, bueno pues, deciros que, que, que llamamos al público general en que vengan, que va a hacer un acontecimiento y que el que le guste el, 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 el espectáculo que hay en el Campo Flamengo, que se vaya allí. Y el que le guste el Flamengo, que se venga con nosotros. Que lo vamos a atender como ellos se merecen. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Emma. Bueno, yo voy a decir que, que se le ha olvidado a Paco, ¿Sí? no, no queriendo seguro, pero se <laughs> le ha olvidado lo del baile. ...que además ah, es este sí. año es con Marta Álvarez, con oh. su compañía, que además eh, que está dando también ese empujoncito sí. también a nuestros flamencos, a los flamencos locales. Además, Marta pues está teniendo una gran trayectoria ahora mismo, está saliendo a otro sitio y la verdad que también eh, es un verdadero honor que la peña también cuente con ellos en, sí. en festivales de este tipo. Sí, sí. Y bueno, y deciros también que, que la entrada son 20 euros y que pueden adquirirlo pues en, en, la, en, en la Peña Flamenca y dos horas antes en el propio en el pro, la propia taquilla, la taquilla del colegio recinto. ya está no pues todo. está, está todo bien explicado no muy bien, muy bien. Todo, todo tenía alguna pregunta no